y por eso tenemos que cuidarla. Doloroso juntos. Y ellos creían que así, separando a la familia. Queremos hacer ese llamado, que salgamos a ejercer nuestro derecho al voto. Recordemos que la primaria desde el primer día ha querido ser un mecanismo para reconciliar a los ciudadanos con el ejercicio de sus derechos políticos. Es la oportunidad para participar masivamente, con entusiasmo, en la construcción democrática de la candidatura unitaria. Primero Justicia. Primero Justicia está listo para el proceso electoral. Y cuando salgamos, que proclamamos a Enrique Capriles Radonqui como nuestro candidato presidencial. ¡Qué mejor manera de celebrar estos 23 años sirviéndole! Queremos que exista una participación muy amplia en la primaria, en virtud de esa reconciliación de todos los ciudadanos con sus derechos políticos. Y luego una participación también muy amplia en la elección presidencial. Una madre venezolana, abogado egresada de la Universidad Central de Venezuela. Para adaptarlo al siglo XXI y para crear una educación para la libertad, para la democracia.